Hoy es un día especial, es 9 de octubre y vine a mi concesionaria de confianza para llevarme una moto muy especial. La Honda Hornet 750 tiene 2 cilindros y tiene 92 caballos. Necesito una moto para ir a trabajar, pasear un poco, disfrutar del paisaje y no ir en una postura de ataque deportiva, porque con muchos kilómetros uno se cansa, se fatiga. Una moto para el día a día, vamos, un misil. Y no solamente estreno moto, también estreno casco, un casco que nunca tuve. Es el AGV K3. Lo compré en Motocar y es del 2024. Vamos por paso. Vamos a abrir primero el casco y luego la moto. Bueno, aquí tenemos la caja, es el AGV K3 talla M y antes venía en caja negra y ahora es color cartón. Han cambiado. Bueno. Al abrir la caja, muy interesante, viene el casco con su funda original, bastante bien, chula. Y luego tenemos un accesorio que viene, es un detalle muy importante, la mentonera. Bueno, este casco es fabricado en Italia y nada, vamos a sacarlo de su funda. Es nuevo, sin estrenar. El casco está hermoso, está hermoso. Tiene gafas incorporadas y está muy bonito. Y el color es especial porque es el mismo color que tiene la moto. El cuadro es un color vino y es metalizado, no sé si la cámara lo puede observar, y es un rojo oscuro, color vino diría. Me gusta mucho el diseño y las entradas de aire, y nada, es un casco que cuesta entre 200 y 300 euros, pero me encanta, está muy bonito. Bueno, el momento más esperado, vamos a conocer la moto y dejemos de hablar porque yo quiero la moto. Combustible, hora, temperatura de motor, el mapa que llevamos nos indica que está en reserva, ¿vale? Sí. Presión de aceite, según el mapa que llevemos, pues varía potencia, engine brake, freno de motor y control de tracción, ¿vale? Sí. La marcha que llevamos en Granada, sería punto muerto, y luego abajo tenemos las informaciones. Total de cero, consumo instantáneo, consumo medio, ¿vale? Ahora como está arrancada parada, pues te cuenta bastante. Para resetear, mantengo el FN, que te indica aquí. Y hacia arriba, mantengo hacia arriba y ya me reinicia todo, ¿vale? Mantener a la izquierda, ¿vale? Arriba, sí. Abajo es un poco como lo manejamos con el modo, cambiaríamos el mapa. Modo rain, pues lleva menos potencia que es el de agua, más freno de motor y control de tracción también a tope. El user, que es el que te haces tú a medida, y el sport, ¿vale? Te lo dejo en estándar. Estándar, por favor. Para hoy es un mapa que es aconsejable utilizar. Sí. Intermitentes, los warning, claxon, ¿vale? Y luego luces tienes aquí arriba. Puedes echar ráfaga o mantener la alta. Mish, te digo. Te digo, con dos personas así. Sí, mira, tú me has bajado y la verdad que sí. Mir, te juro, Mira, es para que te sientes. Encima él tiene la zapatilla alta. Porque esta tiene poca plataforma, pero. 15 y medio, ¿no? Esta. Sí. Esta es la aventura, aquí nos vamos a 21. A 20. Ah, 21. Pero la versión normal sí, la de 15. Es que a mí,
Esta es la que en verdad me gusta de estas. Este estilo motocross, así. Mirad, guau. Bueno, ya está, ya está. Está, digamos, en mi poder, entre mis piernas. Una moto que al suelo mido 1,70 y miren cómo llego. Es que llego perfecto, llego perfecto. No pongo las plantas en el suelo, pero sí que voy muy cómodo, muy cómodo. Esta moto es para todos los días, para cualquier ocasión y para viajar esta moto. Yo creo que voy a hacer unos viajes, porque esta moto es para viajar, para ir en ciudad y carretera. Tiene poca gasolina, no la quiero tener arrancada un buen rato, pero la tengo que calentar y la verdad muy bien, muy bien. Esta pantalla es la misma que trae la CBR 1000 RR, es la misma y la verdad se ve muy bien y tiene mucha información, tiene la hora, el día, el año, el mes. Tenemos un GPS en la pantalla, pero el GPS te indica para dónde doblar y las calles. No es un GPS como del Google Maps. Es un poquito más sencillo. Esa es la palabra, más sencillo. Y la verdad, la amortiguación delantera me encanta. Me encanta. Es una amortiguación moderna. La verdad, los colores, el diseño, el motor grande. A mí me encanta que el motor sea grande. No tiene ni un kilómetro todavía. Está muy nueva. Y nada, la tendremos que ablandar, hacer los recorridos. Y así que como estamos a 9 de octubre, me tocará hacer la revisión en diciembre o a los 1000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Estamos en la concesionaria del bike. Me ha atendido el comercial Ekai. Muy majo. La verdad, un trato exquisito. Me ha tratado muy bien. Y esta es mi segunda moto que le he comprado. Y la verdad, bien. Estoy muy contento. Voy a repetir. Compraré otra. Nada, en unos meses compraré otra. Y lo que me falta es la motocross. Me falta una moto enduro para ir al campo y disfrutar entre las montañas. Bueno, la voy a arrancar por primera vez. Suena muy bonito, suena muy bonito. A mí me gusta, son dos cilindros. La verdad, bastante bien. Me gustaría que tenga cuatro, pero con dos cilindros esta moto va bien. Tiene buenos bajos, buen torque y la verdad vamos a disfrutarla. Me voy a poner el casco, los guantes y lo primero que voy a hacer es cargar gasolina, ya que te la dan con muy poca gasolina. Y me gustaría eso, llenar el tanque. Y muy contento, la verdad. Todavía me cuesta creer que la he comprado de esa forma, rápido, sin pensar, sin dudar, dámela. Me la ha mostrado y dije, dámela, es mía. Ahora hay que rodar. Y así que los dejo con el video. Me voy a despedir. Espero que les guste la moto. Y nada, la verdad, contento. Bueno, gente, hasta el próximo video. Adiós.